Bienvenidos a su segmento Salud para Todos. Muy buenos días. Es un placer para mí poder llevarles información responsable en temas de salud que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y, por supuesto, la de su familia. Hoy conversaremos con la doctora Marta Montenegro, quien es ginecobstetra del Hospital Vivian Pelas y también es experta en temas de menopausia, climaterio y fertilidad. Así que presten mucha atención porque vamos a hablar sobre un tema bastante interesante: anticonceptivos en mujeres de 40 o más. Así que si usted está en esta edad o en este lapso, puede prestar mucha atención. Y recuerde también, ya vamos a habilitar luego llamadas telefónicas para que usted pueda realizar esas preguntas que tenga respecto al tema. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Qué placer poder conversar con usted el día de hoy. Y a lo mejor para todos en este 2021, pidiéndole al Señor nos mantenga siempre en movimiento, en dinámica, para seguir participando en este programa tan lindo, acompañando a Voz TV en ya más de 10 años de presencia en la pantalla chica. Me motivó el tema de hablar sobre la anticoncepción después de los 40, por el perfil demográfico de Nicaragua. Todos esos bebés de los años 80 ahora ya tienen, acaban de cumplir 40 años. Ya la pirámide de población de Nicaragua está formada ya no solamente por gente joven, en la mayor parte, ahora es ese grupo grande, personas, de mujeres de 40 años que van hacia, en 10 años más, van a estar llegando a su menopausia. Y este es un periodo de transición entre la fase reproductiva a la fase no reproductiva con el cese de la menstruación. Entonces es una gran cantidad de personas que están en este grupo y vale la pena informar sobre este tema porque ya sus riesgos van a ir aumentando conforme la edad. Doctora, de hecho es un tema bastante interesante por el factor edad, ¿no? Que siempre pensamos que ya la mujer luego de los 40 ya no tiene esa sensibilidad o esa reproductividad en el cuerpo. Me gustaría consultarle cómo es esa transición de la fase reproductiva de la mujer a la etapa de la menopausia. ¿Qué podemos hablar sobre el tema? Esa transición comienza a partir de los 35 años. Y es poco a poco que va disminuyendo la función ovárica lentamente desde que tenemos ciclos menstruales normales y luego podemos tener retrasos, podemos tener sangrados en medio del ciclo, pueden ser ciclos normales acompañados con ciclos irregulares que tengan abundante sangrado y alternados con ciclos normales. En esos periodos de ciclos anormales no hay ovulación, por lo tanto no hay progesterona. Entonces el estímulo sobre el endometrio por los estrógenos es persistente y puede haber un engrosamiento o hiperplasia endometrial que lleva a esas hemorragias uterinas. Estos cambios serán diferentes según la raza, según la edad, según el peso, según las otras condiciones de salud que haya tenido la paciente en su cuidado, pues, durante su vida, y también las opciones reproductivas o la capacidad reproductiva de ella va a ir disminuyendo, de manera que es un estado especial, tanto clínico como endocrino, la transición de los 40 a los 50, que generalmente se establece la menopausia, y eso se llama perimenopausia. O sea que ya esa transición de la reproductividad a la no reproductividad, esa va a ser la transición. Y vemos que en este tiempo hay mujeres que pueden tener retención hasta a veces por otras causas, como enfermedades hormonales, que pues no pueden ser la menopausia, o también puede ser por la menopausia. Y entonces van a tener que tener cuidado porque pueden haber meses en que ovule, meses en que no ovule, y si no toma precauciones, ella va a estar embarazada y quizás con un embarazo no planificado o que tiene una enfermedad y sale embarazada y va a ser problema para su salud. Entonces ella va a necesitar cómo tener un método anticonceptivo
que sea eficaz, que sea seguro y que sea aceptable y tolerable por ella. Entonces los médicos, la paciente es bueno que consulte para saber cuáles opciones tiene según su caso y su vida matrimonial, su vida conyugal. Sí. De eso va a depender de la clínica, de qué es lo que tenga ella, de qué padece, para que podamos ofertarle una opción anticonceptiva. Doctora, antes de hablar del tema de la opción anticonceptiva, hay algo que me llama mucho la atención y es que siempre las mujeres están haciéndose esa pregunta, ¿no? De a qué edad es la edad recomendada para comenzar a prepararse para el embarazo o para planear un embarazo. Hay mujeres que llegan incluso a los 35, 40 años y en este periodo ya están temerosas. ¿Hay mucho riesgo a lo largo de esta edad o cuál es la edad más riesgosa para la mujer y la anticoncepción? Mejor dicho, para planear un embarazo tratemos de hacerlo temprano, entre 25 y 35 años. A medida que te vas acercando a los 40 años, van aumentando tus riesgos y va disminuyendo la fertilidad. También va aumentando cómo sale el bebé, las enfermedades del bebé, la mortalidad perinatal, la prematurez, las anomalías cromosómicas, entre otras causas. Por eso, en mujeres que quieren fertilización in vitro, ya tienen 40 años, prefieren que se hagan con óvulos de donante porque ya el óvulo está muy, muy, muy maduro, pues ya puede dar malformaciones. Si tienes ya el embarazo, la mortalidad y la tendencia a enfermedades en la madre va a ser mayor cuando ya vas más de 40. Por eso es importante estar sano cuando uno va a planificar un embarazo, que no te agarre de sorpresa por cuando tenés mayores riesgos. ¿Cuáles son los riesgos aumentados desde que tienes 35 años para adelante? Es como una jota. Mayor edad va aumentando los riesgos. Diabetes gestacional, hemorragia intrauterina, problemas de placenta, preeclampsia, problemas con malformaciones congénitas, aumento de las enfermedades del recién nacido, de la mortalidad perinatal. Entonces, con eso, nosotros queremos madre sana, hijo sano en casa. Por eso hay que planificar cuando, si es un embarazo, si es un tiempo de tu vida, que yo ya tuviste tus hijos, pero ya no crees más, pero crees que no vas a salir embarazada porque tienes 40. No. La mitad de las pacientes de 40 años pueden tener embarazos que finalmente no son deseados y pueden tener complicaciones. Sí, definitivamente. Vamos a hacer una breve pausa comercial, doctora. Y al volver de la misma, seguimos hablando sobre el tema y también hablar un poquito de cuáles son los métodos más adecuados para las mujeres que se encuentran en esta edad de perimenopausia. Ya regresamos con más. Regresamos a su segmento Salud para Todos. Hoy estamos hablando sobre los métodos anticonceptivos en mujeres de 40 años de edad o más. Muy interesante porque a lo largo de los años siempre hemos escuchado que después de los 40 tal vez algunas mujeres ya no pueden ser o ya no están en edad reproductiva. Y la doctora Marta Montenegro nos ha estado comentando que no es así. En realidad a los 40 todavía es una edad reproductiva. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda en esta hora y sobre todo este tema tan interesante. Antes de la pausa comercial yo decía, qué bueno que podamos hablar de esto y un poco sobre ahondar un poco en el aspecto de qué tipo de anticonceptivos la mujer de 40 años o más debe utilizar. Es decir, ¿son exactamente igual que una mujer que comienza una vida sexual a temprana edad o una mujer de 25 o 30 años? Bueno, a veces en la perimenopausia es casi como cuando te comenzás en la edad reproductiva, porque tiene muchos ciclos irregulares y muchos trastornos del sangrado. Entonces, los anticonceptivos hormonales pudieran ser de mucha ayuda con tipos especiales de componentes, de combinados, que puedan ayudarle. Hay métodos que pueden
estar en tabletas con diferentes composiciones de estrógenos y progesterona en forma de ampollas mensuales, trimestrales, a píldoras de uso solo de progesterona, anillos vaginales, parches. Todos estos tienen que ser de acuerdo al criterio de cada paciente. En la edad de la menopausia se utilizan, ahora tenemos unos estrógenos naturales tipo valerianato de estradiol y 17-beta estradiol que se asemejan a los naturales y también son los mismos que se usan en los tratamientos de la menopausia. Entonces puede ser que nosotros cambiemos el tipo de anticoncepción para estos que tengan los estrógenos naturales y le mantengan sus ciclos menstruales mientras todavía está con esas irregularidades. Según el caso, porque hay pacientes que pueden tener endometrio un poco engrosado, también podemos dar esas píldoras de tabletas de progesterona, que hay muchas marcas, para proteger el endometrio. Algo otras como el parche y el anillo vaginal también se pueden usar, pero puede ser que tenga más riesgo de trombosis que los otros. Entonces uno selecciona el tipo de paciente, si es candidata para eso o tiene complicaciones. El fumado es un arma mortal para acompañar cualquier método hormonal porque aumenta la cantidad de infarto. Entonces se trata de dosis bajas con alta eficacia en el caso que decida por los métodos hormonales. Otras o métodos hormonales tomados, ya sea en implantes o en anillos. Pero los métodos pueden ser de corta duración, de larga duración, pueden ser temporales, que estos serían métodos temporales de corta duración, lo que acabo de mencionar, menos los implantes y los dispositivos intrauterinos. Y los definitivos serían los que, entre comillas, definitivos, porque algunos se pueden revertir, la esterilización y la vasectomía. Dependería del caso, me imagino, ¿no, doctora? O sí. de la situación de la mujer. Sí, depende del caso, depende de su anatomía, depende de que si ella, por ejemplo, tiene mucho sangrado, ahora hay nuevas opciones de tratamiento con el componente de la progesterona para ayudar a controlar el sangrado, o si tiene mioma o antecedentes de endometriosis, se cambia. Si tiene antecedentes de ovario poliquístico, también. Si es hipertensa, también hay otros tipos en que cambia la progesterona. Pero además, hay otros dispositivos, dispositivos de anticoncepción de larga duración, como es el DIU hormonal, que es un dispositivo que se coloca, es como una T de cobre, pero no tiene cobre, tiene una sustancia que se libera permanentemente, se llama levonorgestrel, se libera y tarda. Y esta ha sido una maravilla para aquellas mujeres que estaban a punto de ser operadas por sangrado no de origen maligno, que porque atrofia el endometrio, aparte que por los cambios de la progesterona local, espesa el moco e inhibe la ovulación, quien como efecto colateral tiene que cesa el sangrado. Entonces, yo he tenido pacientes con múltiples que por las situaciones actuales o porque todavía quiere conservar su útero. Entonces, puedes hacer tratamiento alternativo con este dispositivo que tiene levonorgestrel, que tarda 5 años. Y, por ejemplo, si te lo pones a los 40, años, también este dispositivo, como tarda 5 años, te va a ayudar como parte del manejo del endometrio en la mujer en la menopausia. Entonces puede ser que ya la paciente tenga su menopausia y comience con los síntomas y todo eso y necesite estrógeno, y entonces el dispositivo progesterona te permite utilizar tu gel en la parte de la menopausia. Eso es en el periodo de la transición, ese es una belleza porque ayuda a esos sangrados que en muchos casos llevan a los pacientes al quirófano por hemorragias que no tienen tratamiento, pero por supuesto en casos que no hay cáncer.
Entonces, aquí tenemos también para las jóvenes los implantes subdérmicos, tardan 5 años, y también la T de cobre, que el único inconveniente es que tiene, hace hemorragias un poquito más fuerte que las normales, pero para eso se puede controlar con tratamiento. También dura 5 años, es económica, y tiene sus indicaciones. Ningún implante intrauterino o subdérmico se puede poner en caso de que haya una infección. Todos estos pacientes bien chequeadas con un ultrasonido, con un cultivo vaginal, Papa Nicolau. No se puede poner, así que yo me quito de cobre o un implante, una Mirena, así se llama, el que tiene aquí se llama en este país, que tiene el levonorgestrel, y llegas a ponérselo. Uno tiene que tener una cita antes para evaluar el caso, tomarle los exámenes, revisión de los exámenes o tratamiento, si acaso había alguna cosa que esté negativa de cualquier infección, entonces podemos nosotros ofrecer eso. O sea, todo es evaluando, ¿no? Sí. Y con la situación del paciente para que no llegue después, quiero que me quite esto porque todo tiene sus efectos colaterales que uno los maneja. Sí. Doctora, ya para finalizar, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las mujeres que están en la etapa de la perimenopausia y están buscando una opción para tener una mejor vida o vivir de esta manera de una mejor forma? Bueno, que se preparen en todos los aspectos, el aspecto psicológico, por los cambios que estén informadas por los cambios que van a tener, que cuiden su nutrición, mantengan su vida saludable y que eviten el cigarro. Y luego puedan tener una opción de acuerdo a su condición y su vida sexual. Y así pueda tener una transición menopáusica saludable, sin riesgo para ella y su familia. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ya igual siempre estamos esperando poder conversar con usted en la próxima semana, sabiendo que cada uno de los temas que comparte con nosotros son de mucha ayuda para las mujeres nicaragüenses. Saludos. Así llegamos a la recta final de una nueva edición de su segmento Salud para Todos. Recuerda estar pendiente, que siempre le esperamos acá con muchísima información que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia.